nombre es Giovanni Hernández Serrano. Yo soy del Estado de México, colindando con el Estado de Querétaro. Mi esposa es la que hace las muñecas de LED. Bueno, entre todos, los dos, todos hacemos la muñeca. Ella me enseñó a hacer la muñeca. Y después de varios años viviendo aquí en Aguascalientes, decidimos hacer la muñeca Catrina, que es la que estamos pintando. El proceso del pintado primero proviene del relleno, porque no tiene que llevar cualquier relleno a la muñeca, tiene que llevar un relleno de algodón. Después del relleno, se le ponen sus ojos, se peina y se le remarca con el pincel las partes líneas, unas líneas. Después de marcar las líneas, se hace el punteo, se pinta con punteo, no es rayándolo, sino es punteado para que no se vaya a escurrir la pintura. El proceso de la pintada de una muñeca depende del tamaño de la muñeca y de las características que lleve. Por ejemplo esta sencillita, pues de una hora a hora 20 minutos. Y ya si lleva un proceso, un detallado más que lleva otros detalles, se tarda más, ya sería como cuestión de 2 horas. Bueno, yo me inspiro para pintar las muñequitas, me inspiro a ver los colores del peinado, y también depende mucho de cómo uno esté inspirado también. Depende mucho de la inspiración, porque si, por ejemplo, nosotros tratamos de meter colores vivos, colores alegres, para que la gente, pues, está triste, porque se ponga alegre,